Vamos a ver, Antoñito, ¿qué es el complemento directo? ¿Qué es el complemento directo? ¿Qué es el complemento indirecto? Complemento directo es el objeto sobre el que se... A ver. El objeto del verbo. Es que en inglés es más fácil. Directo, oye, objeto directo. Y el indirecto es el que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, yo doy un beso. Esta es mi frase favorita. Un beso con lengua. Bueno, en lengua lo vamos a dejar. Un beso a tu novia. A ver, el sujeto soy yo. ¿Vale? Aunque yo le dé el beso a ella, la que está sujeta es ella, pero bueno, yo la agarro fuertemente con mis brazos. ¿Qué das tú? ¿Qué es lo que das? Un beso, ¿no? Tú coges un beso y lo das. Ese es el objeto que tú estás dando. ¿Vale? Ese es el complemento directo. Y quien lo recibe es el, no, tu novia es el complemento indirecto. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Quieto parado. Pronombre que sustituya al complemento directo. Lo, la, los, las. Yo, le, se lo doy a tu novia. ¿Sí o no? Un beso. Si fuera un lengüetazo, sería igual. Yo se lo doy a tu novia. Si fuera una banana, pues diría yo se la doy a tu novia. ¿Vale? ¿Ya está? Sí, pero igual que el directo, vamos. Persona, animal o cosa. No, el emisor eres tú. Tú eres el que da el beso. Y quien lo recibe es tu novia. Y lo que das es el complemento directo. ¿Vale? Otro verbo que lleva complemento directo. Antonio planchó la ropa a su madre. ¿Sí o no? Machismo, porque tú no es que tú le planches la ropa a tu madre, tú te planchas tu ropa. Esa frase es machista total. Tenías que haber dicho, no, yo me plancho mi ropa y mi madre no tiene por qué hacerlo. ¿Cuál es el complemento directo? La ropa. El indirecto, a tu madre. ¿Por qué se puede sustituir? Pues el indirecto por le o les. O me, te, se. Pero en este caso sería Antonio, no, se la planchó la ropa. ¿Vale? Ya está. El se sería el complemento indirecto y el la sería el complemento directo. Y por hoy ya está bien.